La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Lambayeque advirtió que los electos miembros de mesa tienen plazo hasta el día de mañana para presentar sus justificaciones para ser librados de los cargos que se les ha conferido o, de lo contrario, deberían pagar una multa de 180 nuevos soles. Sí, efectivamente, vencen las justificaciones para los cargos del miembro de mesa. Se está recibiendo justificaciones, descansos médicos de aquellos miembros de mesa que recién, bueno, se está otorgando ese descanso médico, ¿no? Descansos médicos de la primera vuelta, en el caso en que han sido descansos médicos alargados por un mes, dos meses, que no ha sido temporal, bueno, continúan con esas justificaciones. No es necesario que el miembro de mesa venga a justificarlo. Carmen Saavedra recordó que en ese sentido, este cargo es irrefutable. Sin embargo, el pasado 3 de octubre, más de 500 miembros de mesa de 2.438 se excusaron, y quienes al parecer lo volverían a hacer. Los justificados son las personas que presentan un certificado médico en el cual el día de las elecciones no van a poder hacer uso del cargo de miembro de mesa. Pues un descanso médico visado por el área de salud, ¿no? ¿Solamente la justificación médica? Solamente el cargo de justificaciones por enfermedad, nada más. De otro lado, la encargada de la OTPE Chiclayo señaló que el día de hoy a las 22 horas llegará a nuestra ciudad el material electoral para la segunda elección regional en nuestro departamento. El material electoral está llegando el día de hoy, 10 de la noche, está programado 10 de la noche, salvo de que haya algunas contingencias que se puedan presentar, pero está programado día 10 de la noche y el día de mañana el descargo del material electoral a partir de las 7 de la mañana. 7 de la mañana es el... A partir del viernes en la madrugada se iniciaría la repartición de dicho material en las diferentes jurisdicciones de la región.